Te doy la bienvenida a la parte 7 de la guía de trofeos de Demon's Souls. En este video vamos a terminar el mundo 3, la Torre del Atria. Igual que en el video anterior, vamos a hacer el segundo y de inmediato después el tercer nivel, porque pues ya es muy fácil. Como te comentaba, casi en todos los mundos el tercer nivel ya nada más es la batalla contra el jefe final, entonces ya es muy sencillo hacer eso. Y entonces lo vamos a hacer igual, vamos a terminar 3-2 y 3-3 inmediatamente después, pero adicional en este video van a pasar dos cosas muy importantes. La primera es que si haces algo muy específico dentro del mundo 3-2, yo te voy a decir exactamente en dónde y qué es eso, vas a empezar a afectar la tendencia de tu personaje y ahorita no queremos hacer eso. Yo no había tocado ese tema porque te digo, con lo de las tendencias no te quiero marear mucho hasta que en serio ya sea algo muy determinante. O sea, mientras sigas lo que te estoy diciendo, vas bien. Pero el punto es que nada más habíamos tocado el tema de la tendencia de los mundos, pero también tienes la tendencia de tu personaje. Si te has dado cuenta, a la de izquierda de tu barra de vida también tienes un circulito con un ojo que se parece mucho a esos círculos que estamos afectando con las tendencias en los mundos. Es lo mismo. Tu personaje puede llegar a ser blanco puro o negro puro dependiendo de las acciones que tomes. Y lo que queremos primero, obviamente, es que sea blanco puro. Para ello hemos estado tratando bien a todas las personas o todos los NPCs que nos hemos encontrado en nuestro camino. Te digo, no mates a ningún NPC, no hagas algo que no sea como que coherente, porque si no vas a empezar a fastidiar la tendencia de tu personaje y eso sí es más difícil de controlar. La tendencia de los mundos, si hiciste algo mal o no lo estás siguiendo así como te lo estoy mostrando, a lo mejor sí lo pudieras remediar jugando en línea. Pero la tendencia de tu personaje, si es algo que si lo afectas, ya nada más podrías empezarlo a cambiar en una siguiente pasada o en siguientes pasadas. Entonces ten cuidado con eso. La tendencia de tu personaje solo se restablece o se reinicia cada que inicias un nuevo juego o un New Game Plus. Entonces ten cuidado. Más adelante te voy a explicar un poquito más a detalle eso. El punto es que eso va a pasar importante aquí. Y adicional, vamos a hacer nuestro primer farmeo. Después de este video, lo que sigue es entrar al mundo 4, pero antes de entrar formalmente al mundo 4, podemos hacer un farmeo rápido para obtener la piedra de cuchilla pura. Lo que en inglés se llama la Pure Bladestone. En el juego original, farmear ese material era una locura y te tardabas muchísimo. En este juego lo modificaron, qué bueno que lo hicieron así. Yo me tardé 40 minutos en farmear ese material. También más adelante y hasta el final de este video te voy a explicar ese farmeo. Y es un material que sí necesitamos. Eso no va a ser tan necesario que lo hagas en esta parte o en llegado a este punto. Pero sí te voy a explicar hacerlo porque sí necesitamos tener por lo menos una piedra de cuchilla pura. Más adelante te voy a explicar por qué y para qué, pero esas son las cosas importantes que van a pasar en este video. Entonces, sin más que agregar, vamos a empezar con la parte 7 de la guía de trofeos de Demon's Souls. Muchas gracias por ver y espero te siga sirviendo. Antes de entrar de lleno al siguiente nivel, vamos rápidamente con el sabio Freyka a comprar algunas magias. Yo te había comentado que por favor no gastaras las almas de los jefes hasta que llegara el momento. Ahorita nos vamos a consumir dos almas de jefes, nada más para comprar dos hechizos que sí nos van a servir muchísimo. La lluvia de fuego y el hechizo de fortalecimiento. Por favor, solo compra estas dos. Las otras dos no te las vayas a llevar, solo estas dos. Lluvia de fuego y fortalecimiento. No te lleves la nube venenosa y mucho menos la bola de fuego. Porque la bola de fuego te va a consumir el alma del dios dragón y esa es muy importante que la guardes ahí un buen rato. Entonces, no te lleves esas dos. Vamos a también comprar los hechizos que cuestan almas, los otros tres. Si te alcanza para el de hasta arriba, adelante, si no, no hay ningún problema. Incluso si no te alcanza para las otras tres, tampoco hay problema porque ni los vamos a ocupar. Pero ahorita nada más porque pues teníamos las almas y nos sobraban, las llevábamos, ¿no? Porque hay un trofeo por comprar todos los hechizos. Entonces ahorita si te sobran esos 1500 almas, adelante, si no, no. Vamos a equipar la lluvia de fuego y deberíamos de equipar el hechizo de fortalecimiento. La cosa es que el hechizo de fortalecimiento ocupa dos espacios de aprendizaje, entonces no nos alcanza, solo traemos tres. Entonces llévate el de protección. Este hechizo no es tan necesario que te lo lleves, pero nos va a ayudar muchísimo contra el jefe que vamos a enfrentar en la primera parte de la Torre del Atria, bueno, en el nivel 3-2. El hechizo de protección lo que hace es aumentar tu defensa contra ataques físicos, pero el de protección te reduce el ataque físico en 30% y el de fortalecimiento en 70%. Entonces sí es una cosa bien dispareja, pero pues ahorita todavía no podemos equipar el hechizo de fortalecimiento. Más adelante lo haremos, por eso lo compramos, pero el punto es que ya te lleves aunque sea un hechizo defensivo. Te digo, no es tan necesario, pero sí te va a ser bastante útil. Entonces entramos formalmente al mundo 2. Nivel 2.
Vamos a avanzar, ten mucho cuidado con este lugar. Nuestro objetivo es llegar allá, mira, hasta la cima de la torre del Atria. Ahí vamos a llegar. Pero hay que quitar a esa cosa que está en medio de la torre. Es como, no sé, parece un corazón porque como que palpita, pero quién sabe qué sea en realidad. La cosa es que te está estorbando ahí a mitad de la torre, entonces lo vamos a tirar. Pero hay otras dos torres al lado que tenemos que llegar ahí, tirar el corazón y entonces ya poder avanzar sobre la torre principal. Avanza así como el nivel te va llegando, te va llevando de inmediato. Entras, ten cuidado porque las gárgolas van a empezar a revivir. No todas, nada más son algunas que te van a empezar a molestar. Esos enemigos son bien peligrosos. Y más en este nivel. Porque mira, o sea, te pueden llegar desde lejos. Ten cuidado. Ellos no se caen. O sea, si tú los empujas hacia los rincones o hacia los límites de la plataforma, no se van a caer porque pues pueden volar. Y tú sí, entonces es muy peligroso estar haciendo ataques de esquive aquí, o sea, rodar para esquivar los ataques, porque tienes una muy, pero muy pequeña zona digamos, de reacción. Entonces ten cuidado, trata de no esquivar, porque si no, sí te va a complicar bastante en la existencia este nivel. Hay muchas zonas en este nivel que son así, que es muy fácil que te caigas y mueras, entonces ten cuidado. Ve viendo las estatuas que yo te voy mostrando que reviven. Mira, por ejemplo, aquí estas dos no revivieron, pero hay otra allá arriba esperándonos. Esa cosa roja que se ve ahí al fondo arriba, eso es lo que te, ese es nuestro objetivo principal en este nivel, o sea, tirar esa cosa roja para poder subir a la cima de la Torre del Atria. Entonces vamos a seguir avanzando. Este es el puente principal, digamos, este es el que te da acceso a la Torre del Atria, a la torre principal. Vamos a ir primero, mira, eso es lo que te digo que hay que tirar. Vamos a ir primero hacia la derecha, sigue este pasillo así como te lleva hasta el fondo. Vas a encontrar un objeto y ahí a la derecha, que ahorita va a ser nuestra izquierda, está la saliente que te lleva al siguiente nivel. Ahí al fondo nada más hay un objeto, llévatelo. Y antes de regresar por donde venimos, a la izquierda ahora, porque que es por donde entramos, hay una escalera que baja. Tómala, empieza a bajar. Y ten cuidado, conforme vas avanzando te va a llegar otra gárgola, entonces ten cuidado, insisto, porque los espacios aquí son muy reducidos. Si quieres, derrótala con tus hechizos, si no, nada más con un buen combo de espadazos lo puedes derrotar. Mira, también tu escudo te va a ayudar a absorber el 100% del daño que estos enemigos hacen. Si hace que te salgan estas gárgolas con lanzas o gárgolas con ballestas, el escudo que traes sí va a absorber el 100% del daño. Entonces, mientras te vayas protegiendo, no hay ningún problema. Sigue adelante hasta que lleguemos al fondo de este lugar. Aquí a la izquierda es a donde vamos a ir después de que tiremos la cosa esa roja. Entonces, si es un corazón, digámosle que es el corazón. Pero bueno, cuando tiremos el corazón, vamos a poder acceder a esa parte. Ahorita no podemos. Sigue avanzando por el frente, así como te va llevando el mapa, vamos a recoger otro objeto. Aquí nada más bajamos para recoger los objetos que tenemos disponibles, pero en realidad no hay más que hacer en este lugar. O sea, aquí ya es el fondo de la torre y pues no hay mucho que hacer. Digo, nada más venimos a recoger todo esto, que si no, son materiales de fabricación y cositas, almas que nos están dando. Mira, son más materiales de fabricación, o sea, si los quisieras usar, o sea, también te digo, con la fabricación de armas y potenciación de armas no me estoy metiendo mucho, pero te estoy dejando todo lo que tienes disponible, ¿no? Entonces ya no hay nada más que hacer aquí, te digo, de momento, ¿no? Nada más recuerdo este lugar porque sí vamos a regresar. De momento ya no hay más que hacer, regresa por donde veniste, vuelve a tomar la escalera, regresa al pasillo. Recorre el pasillo, aquí a la izquierda es por donde entramos originalmente, esto ya te lleva al inicio del nivel y ahora sí vamos a seguir subiendo. Sube esta escalera hasta el fondo de la escalera, hasta donde más te deje subir y ya no vas a poder seguir subiendo. En este, digamos, primer nivel ya te vas a tener que quedar aquí porque hacia la derecha ya está cerrado, porque el corazón ese no te va a dejar seguir pasando. Entonces sigue avanzando, ten cuidado, insisto, con las gárgolas. Si puedes eliminarlas desde lejos es la mejor opción. Si no, te digo, tu escudo sí va a absorber el 100% de ese daño. Bueno, si es que traes el escudo que te estoy mostrando, ¿eh? Pero no te preocupes tanto, solo voy avanzando poco a poco. Mira, por ejemplo, aquí espera que se acerquen a ti, tenlas en ángulo, no te arriesgues mucho porque, insisto, este nivel es bastante peligroso y es bien feo estarte cayendo aquí. No uses mucho tu habilidad para rodar y esquivar los ataques porque si no, sí te puedes caer en cualquier momento. Hay muchos lugares, te digo, en estos pasillitos o en estos pequeños andenes, pues es más fácil, ¿no? Pero incluso en los lugares en donde está un poquito más amplio, de todos modos tienes límites muy bien marcados. Esta ballesta no pasa nada, esta ballesta si te la sueltan las gárgolas, te digo, pues obviamente te las dan las gárgolas que traen ballesta, que bueno, si no, no hay problema, de todos modos no la vamos a usar. Aquí está un arma también si la quieres ver, usar, es otra opción. Ahí te estoy dejando más armas que podemos ir recolectando.
De hecho, para un jefe más adelante sí vamos a utilizar un arco, pero nuestro personaje, así como te lo estoy mostrando, ni siquiera tiene la destreza para utilizar ballestas, entonces pues ni siquiera pudiésemos usarlas. Seguimos avanzando así hasta el fondo, hasta la siguiente puerta de neblina, pero insisto, ten cuidado con esto. No trates de sobrepasar, digamos, o de ser avaricioso y hacer ataques, porque estas gárgolas, digo, sí son muy peligrosas, te pueden tirar. Y pues a las gárgolas no les importa caerse porque pues ellas pueden volar. Y de hecho ningún enemigo, ¿no? Si se caen, mientras te lleguen contigo, siempre va a ser así. Pero bueno, ten cuidado con este objeto también. Antes de entrar aquí a la derecha hay un objeto que puedes recolectar. Le sirve mucho a tu personaje, bueno, al personaje que traemos, porque es el objeto que nos recupera la barra de magia. Pero si te sientes inseguro de hacer o tomar ese objeto, ten cuidado. No lo tomes, o sea, no es tan importante tampoco. Sigue subiendo la torre así como te va llevando. Lleva el escudo en alto porque en algún momento de esa subida por esas escaleras te va a caer otra de estas gárgolas. Y te digo, estás en un espacio muy reducido. Si crees que no puedes derrotarla aquí, échate para atrás y mátala con tus hechizos. No te arriesgues mucho porque te digo, son espacios muy, muy reducidos. Sigue avanzando. Va a bajar un elevador que lo vamos a utilizar para llegar a la cima de esta torre. Pero antes de subir, sigue adelante. O sea, no te quedes en el elevador. Sigue caminando. Y vas a encontrar otro objeto que estaba aquí medio oculto. También recuerda que nos sirven mucho las piedras de ojos efímeros. Entonces nos llevamos la piedra, regresamos al elevador y ahora sí tómalo hacia arriba. Espera que regrese, que llegue contigo y tómalo hasta arriba, hasta el fondo de la torre. Esta es la primera de las torres a la que tenemos que llegar para quitar el corazón ese que nos está estorbando en la torre principal. Aquí hasta arriba de la torre vas a encontrar a estos enemigos. No te van a hacer nada, estos enemigos no son hostiles, pero los tienes que matar para que destruyas o rompas la primer cadena de la primer torre. Entonces eso sí lo vamos a hacer, derrota a estos cuatro enemigos, eso va a activar un corte de escena que te va a mostrar cómo ya estás debilitando al corazón, o bueno, de cierta forma ya lo vas a hacer caer. Te vas a dar cuenta que aquí hay otra escalera que sube. Este es otro evento que tiene que ver con la tendencia de los mundos. Cuando ya tengamos la tendencia se va a abrir esa parte y vas a poder seguir avanzando. Hay una llave que sí nos sirve. Más adelante lo vamos a hacer. Entonces ahorita no te preocupes, no puedes acceder ahí. Vas a ver que la escalera se corta, entonces ahorita no puedes acceder. Ahora, súper importante en esta sección. Aquí vamos a bajar por estas jaulas, pero aquí a la derecha vas a encontrar esto. No te tires aquí. Escucha y después entiende y avanza. Allí adelante hay un NPC que está encerrado. Si te tiras de aquí, la única forma de salir de aquí o de seguir avanzando es tirarte hacia tu muerte o liberar a ese NPC. Si liberas a ese NPC, vas a hacer que vaya al nexo y empiece a matar a todos los NPCs que están en el nexo. Entonces no lo liberes, porque eso va a afectar muchísimo la tendencia de tu personaje hacia negro. O sea, te vas a empezar a volver del lado oscuro y ahorita no queremos hacer eso. No liberes a ese NPC, por favor, no te tires de ese lado ahorita, no le hagas caso a ese cuate porque si no tu tendencia de tu personaje va a afectarse muchísimo y muy feo. Más adelante lo haremos, ahorita no, no te tires ahí, hay un objeto ahí, ni lo peles, o sea, no vale la pena ahorita hacer algo ahí. Bajamos regresamos por ahí, bajamos por la jaula que tenemos ahí, es una bajada larga. Vete por la parte de atrás y vas a encontrar otro de estos enemigos que son como una bola de cadáveres. Vamos a aplicar la misma estrategia de cuando estábamos en la prisión de la esperanza. Usa la pared que tienes aquí a tu derecha para cu cuidarte de él. No es tan necesario que lo mates si no quieres gastar tu magia aquí. Es una buena cantidad de experiencia, te digo, no está tan mal. Y lo único que está cuidando es este objeto que traemos acá. Este es el que soltó él, ¿no? Por matarlo, este puede que no te lo dé así tal cual. Pero tienes este, ¿no? O sea, nada más es tal cual un material de fabricación. O sea, ese era lo oficial que estaba ahí cuidando él. O sea, tampoco es tan necesario que lo mates si no quieres. Lo que sí es muy, muy importante, mira, aquí es donde llegamos, estamos del otro lado, ahí están los elevadores. Y a la izquierda, mira, ahí está el anillo fragante. ¿Te acuerdas que Patches vende el anillo fragante y nosotros por haber iniciado con un mago ya teníamos el anillo fragante? Si tú no eres un mago y no se lo has comprado a Patches, ojalá no se lo hayas comprado a Patches, aquí está el anillo fragante. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a tener duplicados. Tienes el duplicado nada más porque nuestro personaje era mago, ¿no? Entonces ya ni siquiera lo necesitabas obtener aquí, pero si tu personaje no era mago, aquí es donde obtienes el anillo fragante. Acuérdate, es muy importante llevárnoslo porque tenemos que tener todos los anillos para un trofeo. Del otro lado ya no hay nada, o sea, si quieres seguir explorando por abajo, del otro lado hacia el frente, adelante, pero ya no hay nada, o sea, ya no hay nada que recolectar. Y mira, el objeto de frente es una piedra de ojos efímeros, la vamos a recolectar un poco más adelante. Estos enemigos, ten cuidado, son medio peligrosos. Los chiquitos no tanto, eso casi no es nada, pero los grandes sí tienen un poco de cuidado.
Entonces, a eso es una piedra de ojos efímeros, esa ahorita lo vamos a recolectar más al ratito, y a la derecha ya no hay nada. Entonces sigue por la izquierda, así como te va llevando el camino, toma este objeto, ten cuidado con estos enemigos. Con dos golpes que les des, se van a como que empezar a retorcer del dolor y van a soltar su cola, se les va a romper su cola. Mientras se están rompiendo su cola, no les puedes hacer daño, pero pues ya lo único que haces es darle un golpe más y ya. O sea, no son tan fuertes. Son más estorbosos que peligrosos, pero de todos modos no te confíes tanto. Ahorita vamos a ir hacia el frente y hacia la derecha. Ve hacia la izquierda, tenemos otras cosillas que recolectar por acá. Sigue el camino así como te va llevando. Aquí ten cuidado, te digo, aquí hacia la derecha lo único que había era el enemigo pequeño. Sigue hacia la izquierda. Sigue como te van llevando las tablas hasta el fondo y vas a encontrar a otros estos dos enemigos. Si se caen, pues no hay problema, te digo, tampoco te dan tantas almas como para andarlos persiguiendo. Mira, ya ves cómo se cae y aquí se cayó el otro. No, no es muy tan necesario irlos a perseguir. Aquí vas a poder obtener el anillo de la resistencia a la plaga, pero ese anillo también ya lo habíamos obtenido en alguno otro de los mundos. Entonces ya deberías de tener dos. Entonces, pues no hay ningún problema, te digo. O sea, no pasa nada que te lleves los duplicados, pero esta es otra de las ubicaciones del anillo de resistencia a la plaga. Regresa por donde venimos, sigue todo el camino de tablas, así como eso era lo único que veníamos a recolectar aquí. Sigue todo el camino de tablas hasta el principio. Este era el principio y mira. Del otro lado hacia la derecha ya está la piedra de ojos efímeros que te digo que íbamos a recolectar en algún momento. Mira, estábamos allá hace un rato. Y después hacia la izquierda es donde continúa el nivel. Entonces ya está explorado todo eso. Ya no vamos a regresar. Ya no hay nada más ahí. De verdad, ya no hay ni que explorar ni más que recolectar. Entonces seguimos avanzando. Allá adelante ya se ve la puerta de neblina que es por donde vamos a seguir. Sigue las tablas así como te van llevando. Aquí a la izquierda ten cuidado. Hay tres de estos enemigos y los tres se van a activar cuando te acerques bastante aquí. Nada más ten cuidado, ve haciéndote para atrás. Si te caes en este punto no pasa nada porque aquí estás luego luego a digamos al pozo de sangre que está aquí. Entonces si te caes no pasa nada, nada más regresa otra vez a las tablas, llegaste a este punto ya. Pero ten cuidado porque son tres. Entonces recoge los objetos que tenemos aquí antes de entrar a la puerta de neblina que tenemos aquí enfrente. Ya estamos por subir a la segunda torre para ahora sí formalmente tirar al corazón. Voy a limpiar un poquito nada más el inventario para no estarme estorbando entre la especia y las hierbas, pero el punto es, vamos a entrar a la siguiente puerta de neblina y vamos ahora sí a empezar a subir la segunda torre, pero ten cuidado, en algún punto de tu subida vas a encontrar a estos pulpos. ¿Te acuerdas que estos pulpos estaban en la primer parte de la Torre del Atrio, en la prisión de la Esperanza? Estos son sus fantasmas rojos y estos fantasmas sí son mucho más peligrosos. Pues ten cuidado, espera que te dé la espalda y cuando te dé la espalda empieza a lanzarle tus hechizos. Con tres de tus hechizos y una andada de la lluvia de fuego será suficiente, o bueno, si quieres utilizar los cuatro como aquí lo hice yo. Pero el punto es que esperes hasta que te dé la espalda. Los rayos de alma que ellos sueltan o ellos disparan son bien peligrosos. Si traes este personaje con un golpe que te den es más que suficiente para eliminarlo. Entonces ten cuidado, estos cuates sí ya pegan muy muy fuerte. Sube todo el resto de las escaleras, vas a encontrarte a otro de estos dos enemigos. Más adelante hay otro de estos enemigos pequeños, lo matamos y todavía más adelante hay otro de esos enemigos grandes, pero ten cuidado. Mira, hasta allá adelante, apenas si se ve, pero hasta allá adelante hay una lagartija de cristal. Te digo, las lagartijas de cristal son opcionales, pero pues si nos las podemos llevar, pues no está de más, ¿no? Avanza poco a poco hasta que el enemigo que está ahí enfrente te vea. Deja que llegue contigo, mátalo desde aquí y vas a ir a correr a matar a la lagartija de cristal antes de que desaparezca. El problema es que aquí a la derecha, ¿qué es esto? Como un tubo, no sé, una vena. Aquí a la derecha está otro de estos enemigos. Ten cuidado porque te va a atacar. Bueno, ya te vio, te va a empezar a perseguir, pero se nos va a ir la lagartija. Entonces, mira, ten cuidado porque ya sabemos que viene acá atrás este cuate, ¿no? Entonces, nada más ten cuidado de entre que está la lagartija y está él. Entonces, matamos a la lagartija para que no se nos escape. Te digo, no hay ningún problema si se te escapa. Las lagartijas de cristal son muy opcionales. Y matamos al otro cuate, tomamos el objeto donde estaba ese enemigo último que matamos y seguimos avanzando aquí por la torre. Te digo, ya vamos a llegar a la cima de la segunda torre. De hecho, o cruzar este puente nos va a llevar hacia la segunda torre y vamos a hacer lo mismo. La idea es llegar hasta arriba de la torre, matar a los cuatro personajes que lo están custodiando o bueno, que lo están alimentando, digamos, de cierta forma, para tirar ahora sí al corazón que está en medio en la torre principal y poder seguir avanzando sobre la torre principal. Ten cuidado aquí otra vez, poco a poco. Estas dos estatuas de aquí, mira, son una de ellas es un distractor, entonces sí se va a levantar y te va a golpear si sigues avanzando. Pero bueno, ya sabemos de antemano que iba a revivir, entonces sí la puedes fijar. Te digo, yo te voy a mostrar dónde están los. Ya no nos falta mucho de todos modos, ya casi terminamos con esto de las gárgolas. Pero yo te voy a mostrar cuáles son las que están como que de distracción.
para que no te sorprendan y no tengas problemas al seguir avanzando. Aquí va a bajar otro, mira, te digo, ten cuidado con estas cosas, porque si es bien, yo quise aventarme a lo loco, y mira, así me llegó a dar un golpe. Entonces, ten cuidado con estas cosas, porque sí son peligrosas. Entonces, seguimos avanzando, vamos a rodear esta torre por la izquierda. No importa si te vas por la izquierda o por la derecha, te va a llevar al mismo lugar. En medio del otro lado está el elevador que nos va a subir a la cima de la torre, pero por la izquierda podemos tomar una alma. Si rodeas la torre por la derecha, pues nada más llega hasta el otro lado y vuelve a regresar a este punto, toma el alma y llegas al elevador. Mira, aquí está. Espera que el elevador llegue y vamos a hacer lo mismo. Toma el elevador, ya no hay nada que hacer, porque te digo, si te vas del otro lado, nada más te va a regresar al principio. Entonces sube todo el elevador. Hasta arriba, este sí, el elevador está más grande. Vas a encontrar esta gárgola, síguele. No la quieres pelear aquí, porque sí está medio peligroso en esta parte. Porque peleamos a la otra porque venía así de bajada hacia nosotros, pero esta venía volando desde la derecha. Entonces ten cuidado, mira, ahí sigue. O sea, te va a perseguir, va a llegar hasta acá. La cosa es no pelearla ahí en la escalera luego, luego de que bajaste del elevador, porque sí va a ser complicado estar peleando con ella en ese punto. Entonces ten cuidado, ¿no? Sigue avanzando, sube hasta acá, que te persiga y ya la matas aquí en la seguridad de la torre. Terminamos de eliminar a los cuatro enemigos que están custodiando o alimentando esta torre. Y ahora sí rompemos la segunda cadena y eso va a hacer que caiga formalmente el corazón. Entonces ya podemos explorar el corazón, bueno, en la parte donde estaba el corazón, que esencialmente es la parte más baja de la torre. Sigue esto así como te va llevando, o sea, de la torre de donde eliminamos a los cuatro enemigos tienes esta saliente y mira, ya esto te regresa al principio del nivel. Aquí es justo el inicio del nivel. Entonces, de la segunda torre nada más sigue avanzando por el único camino que tienes, te tiras en esa saliente y llegas aquí. Mira, allá al fondo está la piedra por donde entramos al nivel y aquí está el puente principal que te lleva a la torre principal del Atria. Y mira, ya viste cómo ya ahí arriba ya no estaba el corazón ese latiendo, o sea, ya cayó, mira ahí. O sea, ya podemos entrar formalmente a la torre del Atria y tenemos que llegar hasta arriba. Pero vamos a ir primero abajo. ¿Te acuerdas? Ya van a empezar a salir más de estos enemigos porque ya ves que en el corte de escena donde cae el corazón se vio cómo salen allí esparcidos. Entonces, por eso también fue bueno limpiar todo antes de tirar el corazón, porque si no ibas a estar lidiando con las gárgolas y estos enemigos y iba a ser bien complicado. Entonces, este camino ya te lo sabes. Ve hacia la derecha, ya hay más enemigos de estos, te digo, ten cuidado. Ya no vas a tener tantos problemas porque como ya limpiaste las gárgolas, ya no, ya estos enemigos ya no son tan complicados. Mira, por ejemplo, aquí están los restos de una de las gárgolas allí en el piso y adicional ya estaba este. Entonces imagínate, le estás lidiando en este pasillito con esta cosa y las gárgolas. Entonces llegamos otra vez hasta abajo. Ten cuidado, aquí a la derecha y a la izquierda hay un enemigo de cada lado. Entonces mata al que quieras primero y después mata al segundo, pero ten en cuenta que ya va a venir el otro por ti. Entonces ten mucho cuidado, mata a los dos que tienes aquí y mira, ahora sí ya podemos entrar a esta parte. Es muy importante que primero vayas a la parte de abajo de la torre porque nuestro objetivo es salir a la parte de arriba, pero en la parte de abajo tenemos objetos que recolectar y son muy buenos, o al menos uno de ellos. Tienes una piedra de ojos efímeros y un anillo, entonces sí es muy importante que nos llevemos al menos el anillo. Entonces ya estamos aquí, ¿no? Obviamente nos vamos a llevar todo, pero por eso bajamos primero hasta acá, aquí es donde cayó el corazón. Entonces vamos a bajar acá hasta abajo. A ver, espérense. Deja quitar este cuate de aquí. Ese objeto es el que soltó este cuate por matarlo, ¿no? Pero mira, aquí abajo está una piedra de ojos efímeros. Entonces recuerda que también es bueno llevárnosla. Ya estamos aquí, nos la llevamos, una piedra de ojos efímeros. También tienes más adelante un estoque y una máscara. Esos no lo vamos a usar, pero pues también estamos aquí, nos lo llevamos. Pero lo más importante que te vas a llevar aquí es el anillo de la avaricia. Ese anillo es muy bueno. Ya lo habíamos visto. Ese anillo también nos lo vendía la mercader de la prisión de la esperanza. Ya ves que te había dicho que lo tenía, pero mira, aquí ya lo podemos tener. Entonces, formalmente aquí es donde recolectamos el anillo de la avaricia. Si lo quisiste comprar en su momento ahí en la Torre de la Esperanza, bueno, pues ya lo tienes. Mira, aquí está el estoque y la máscara que te comentaba. Pero si no, aquí es donde lo puedes obtener sin costo alguno. Entonces aquí es donde vamos a recolectar el anillo de la avaricia y de hecho lo vamos a utilizar en este video más adelante. Sube todo de regreso. Aquí a la izquierda es por donde llegamos y ahora sí ya puedes seguir subiendo. Entonces sube hasta la mitad. Esto ya también lo habíamos explorado. Aquí a la izquierda es el camino que te lleva a la primer torre donde tiramos la primera cadena del corazón. Pero vamos a seguir subiendo. Ya podemos seguir subiendo, pero mira, casi no se ve. Pero ahí hasta arriba al fondo hay otro de esos pulpos de fantasmas negros. O fantasmas rojos, bueno. El juego los denomina fantasmas negros, pero en fin. El punto es que hay otro de esos pulpos allá hasta el fondo de la escalera. Ten muchísimo cuidado porque esta escalera sí es bien peligrosa. Hay más con ese cuate ahí. Mira, ahí va. Entonces, ten cuidado. Sube poco a poco la escalera. Ve viendo su patrón de movimiento. Y solo acércate a él cuando ya te está dando la espalda.
No lo quieras enfrentar frente a frente a este cuate y menos en un espacio tan reducido como este. No te va a seguir hasta abajo de la escalera. Va a perder o va a dejar de su atención a ti cuando ya estás muy lejos. Entonces no quieras como que llamar su atención y querer tratarlo de bajar hasta la mitad del escenario como para pelear sobre una plataforma más sólida porque no te va a seguir. Sí lo tienes que eliminar en esta parte, pero si lo haces desde frente a frente va a ser bien complicado. Entonces elimina a este cuate cuando te dé la espalda y sube todo el resto de la escalera. Y así, antes de seguir adelante, aquí hacia atrás, ten cuidado, no te caigas aquí a la derecha por la escalera donde venimos. Hay otro objeto aquí al fondo. Entonces tómalo, estamos aquí cerca, ten cuidado, o sea, te digo, si no te sientes tan confiado en hacer esto porque es un espacio muy reducido, no hay ningún problema. O sea, nada más es una alma, también no te vas a perder mucho, pero pues si ya estamos aquí y te confías en hacer esto, pues adelante. Vamos a ir, recorre todo el resto del pasillo. Aquí a la izquierda es la batalla contra el jefe, aquí es formalmente la puerta de neblina que nos lleva contra el jefe. Ahorita lo vamos a tomar. Ve hasta todo el fondo del otro lado del pasillo, aquí sí ya no te vas a caer, ni nada, no te preocupes. Hay otra especie, nos sirve bastante para nuestro personaje porque recupera la vida y ahora sí vamos a ir contra el siguiente jefe. Este jefe lanza ataques físicos y ataques mágicos, entonces ten mucho cuidado. Este jefe es el más complejo del juego, de verdad, esta cosa sí es un dolor de cabeza a veces. Es el que más se me ha complicado a mí desde siempre y desde la versión original. Entonces, ten cuidado, vamos a equipar una buena hierba, algo que te recupere rápido vida, porque no queremos estar gastando tiempo en estar recuperándonos varias veces con muchas hierbas. Entonces, algo que te recupere la vida de golpe. Lo primero que vas a hacer antes de entrar es aplicarte tu hechizo de protección. Arriba a la izquierda te das cuenta que ya hay abajo un icono azul. Abajo de tu barra de estamina hay un icono azul con un escudo. Eso significa que el hechizo de protección ya está activo. Ve vigilando ese icono. Cuando se te acabe en alguna de las oportunidades que tengas, actívalo otra vez. Si no lo tienes activado y ves que ya no está el icono, pero estás en un buen combo contra el jefe, bueno, no hay ningún problema. Nada más ten en cuenta que los golpes, si es que te llegara a dar, van a doler más. Estos jefes, te digo, es bien complicado. Si tienes este loop, mira, esto es lo que te podría pasar más perfecto. Él se te avienta hacia enfrente y tú te avientas hacia enfrente. Cuando hace ese ataque como que se agazapa y se lanza, tú también te puedes lanzar hacia el frente y lo esquiva. Y mira, es lo que vas a tratar de hacer. Se agazapa, te lanzas, hechizos. Se agazapa, te lanzas, hechizos. Entonces es lo mejor que te podría pasar. Pero pues obviamente tiene muchos más ataques, ¿no? Entonces ten cuidado, pero mira, eso es lo mejor que te puede pasar porque pues lo tienes casi a tu merced. Trata de eliminarlo rápidamente porque después de un rato que ya tiene la batalla va a llegar un segundo y es lo mismo, tiene los mismos ataques. Yo diría que, no lo sé, eso no te lo aseguro, pero yo siempre he sentido que el segundo de los devoradores de hombres siempre es más agresivo. No lo sé, eso sí no te lo aseguro, pero al menos así se sintiera. Y entonces, no, el tener a dos al mismo tiempo, o sea, si te tardas mucho, pues no hay ningún problema, trata de salvarte como puedas. Pero sí trata de eliminar lo más rápido posible el primero porque va a llegar el segundo y va a tener los mismos ataques, otra barra de vida extra, o sea, literal son dos jefes, así tal cual, con las dos barras de vida diferentes. Vamos a tratar de hacer lo mismo, no te sobrepases, o sea, no te sobrelleves más de lo que debes o puedes golpear, porque el jefe sí te va a golpear y te va a golpear muy feo, mira. O sea, por querer lanzar otro, o sea, yo ya sabía que nada más tenía que lanzar uno, por quererle lanzar dos, sí me arriesgué y me golpeó. Entonces mira, cada vez que puedas, aplícate tu hechizo de protección. Mira, yo ya desde hace rato que había visto que ya no lo tenía activo, pero aún así vi que sí tenía como que un buen combo con el jefe, entonces puedes seguir. Nada más acuérdate que cuando tengas este tipo de aperturas, activarlo. Uno de los ataques más peligrosos que tienes cuando la serpiente, su cola es una serpiente, cuando la serpiente le muerde la cabeza se va a empezar como que a poner un humo verde en su cabeza y eso le va a potenciar muchísimo sus ataques. Los puedes parar con alguno de tus hechizos. O sea, cuando veas que la serpiente le está empezando a morder, activa el hechizo y ya le quitas el golpe. Pero mira, ten cuidado porque viste ahorita, por quererme sobrepasar, de que ya lo tenía casi en la muerte, por poco y me mata. Entonces ten mucho cuidado. Te digo, estos jefes, tener mucho cuidado, precaución, estar telegrafiando sus ataques. Cuando la serpiente le muerde la cabeza, sí trata de lanzar un hechizo inmediatamente como para detener ese efecto, porque cuando ya está como que los efectos de la serpiente sí es más peligroso. Entonces bueno, cuando termines con esto, mucha suerte, de verdad, ten cuidado.
Analiza bien tu estrategia. Toma los objetos. Aquí tenemos un arma. Esa igual no la vamos a utilizar mucho. Potencia un poco la magia, pero también no es tan necesario. Está mejor la que traemos porque esa te regenera la magia conforme pasa el tiempo. Hay una hierba acá al fondo. Y ahí al fondo está la piedra que nos teletransporta de regreso al nexo. Atrás de la piedra hay un cadáver que tiene unas almas. También no se te olvide llevarlas. Tomamos las almas que tenemos aquí. Ya estamos como que en 3-3 en este punto. Y mira, para allá es la batalla contra el siguiente jefe. Ahorita vamos a hacer eso, no te preocupes. Toma el alma del jefe que acabamos de eliminar y vamos de vuelta al nexo nada más para limpiar lo que tenemos, ya sabes, ¿no? El acostumbrado subida de nivel, limpias tu inventario, recuerda que siempre tienes que reparar tus armas, independientemente de que todavía tengas como que una buena cantidad digamos, duración de tu arma o de tus armas, de todos modos repara. No te quedes sin reparar, vacía tu inventario, deja todo lo que no necesites. Voy a consumir una alma, nada más, esta de arriba, que no consumas las almas de los jefes, ten cuidado. Esta que te da 4000, nada más para subir de una vez y de golpe 3 niveles. O sea, con lo que teníamos de los jefes que eliminamos ahorita, podíamos subir 2 niveles, pero le di otro boost de 4000 de almas con esa que consumimos, nada más para subir 3. Seguimos en el mismo entendido. Recuerda que para este personaje lo que más nos interesa es subirle vitalidad, inteligencia y magia. Ese va a ser el mayor enfoque que le vamos a poner a este personaje. Te digo, la construcción del personaje yo no me voy a meter mucho en cómo tú quieras hacerlo, pero si quieres seguir el que yo te muestro, que es como que el más versátil, el más útil para efectos de tener el platino, pues esto es como lo estamos haciendo. Lo de siempre, eliminamos a nuestro personaje. Para que esté otra vez en forma de espectro. Ahorita sí va a ser un poco más importante que esté en forma de espectro. Bueno, no ahorita, pero para el farmeo que vamos a hacer al final. Recuperamos nuestras almas y bueno, mira. Aquí ya se va a notar un poquito más esto de la tendencia de los mundos. Porque si te das cuenta, entre el mundo 2 y el mundo 3, ya se ve que el mundo 2 sí es blanco puro y el mundo 3 todavía le falta un poquitito. Porque mira, el mundo 2 a veces como que tintinea y lanza como que estrellitas de luz alrededor. Y el mundo 3 todavía no hace eso. Entonces ahí todavía el mundo 3 todavía no es blanco puro. Entonces vamos a ir así contra el jefe de 3-3 de una vez. Este jefe está bien curioso y es bien interesante. Si lo juegas en línea, este jefe puede ser de los más fáciles o de los más complicados. Lo que pasa cuando se activa ese corte de escena, si estás jugando en línea, el juego empieza a encontrar o empieza a querer emparejar a otro jugador contigo. Entonces, si estás jugando en línea, esta batalla va a ser contra un jugador. O sea, es un NPC, va a ser un fantasma negro. Pero si estás en línea te va a emparejar con un jugador. Y si tú eres un fantasma rojo o estás buscando invadir, a ti te va a meter al mundo de otra persona para que tú pelees como jefe contra la persona que vaya a querer derrotar aquí. Entonces está bien interesante la mecánica de este jefe, pero ahorita no lo vamos a hacer. Estoy yo y siempre hemos estado sin conexión y te he sido muy reiterativo en eso. Entonces yo sigo sin conexión. Ten cuidado, otra vez estos enemigos ya sabemos cómo eliminarlos, nada más que estos sí siempre van a estar de frente a ti, o sea, esos nunca te van a dar la espalda, se van a quedar siempre ahí, entonces ni te esperes, o sea, no pienses que te van a dar la espalda, entonces sube la escalera poco a poco, nada más vas a encontrar estos enemigos pequeños y dos de esos fantasmas negros de pulpo. Entonces nada más mira, si te pegas aquí a la izquierda no tiene forma de que te alcancen sus magias. Si te empiezas a pegar más es a la derecha ya te va a dar, pero mientras estés pegando a la izquierda y como que des un buen timing, ya no te va a pegar. Elimina al enemigo y atrás hay una lagartija de cristal, también la eliminamos antes de que se nos escape. Tomamos los objetos que nos dé y ahora sí estamos listos para la batalla. Te digo, si estás jugando en línea, espero que no, porque yo no te he dicho que lo hagas así. Pero si no, bueno, no juegues en línea, al menos no de momento. Entra a la batalla contra el jefe y si no estás jugando en línea, este jefe siempre va a ser el mismo. Es un enemigo que tiene unas garras como armas y adicional si lanza magia. Entonces ten mucho cuidado, estas bolitas que lanza aquí, ten cuidado cuando veas que salgan de él, que generalmente va a ser cuando le apliques el ataque por detrás, se va a generar las pelotitas estas, nada más espérate a que se lancen, esquívalas y quítate, y puedes seguir con tu ataque. Es muy fácil hacerle ataques por la espalda, ataques críticos, porque te digo, es un NPC, es muy fácil rodearlos. Si estás jugando en línea, esto va a ser una persona real, entonces vas a estar en un PvP. Pero mientras no estés en línea, no hay ningún problema. Esta batalla no es tan complicada. O sea, te digo, es la forma más fácil de derrotar a este jefe porque en realidad te empareja contra un NPC. Pero aún así, ten cuidado porque sí lanza magias bastante poderosas. De cerca no te va a hacer casi nada porque tu escudo te repele o te protege del 100% de sus ataques. Entonces no tengas tanto cuidado con él. Si te das cuenta, ni siquiera usé magias. O sea, fue puro melee con la espada. Cuando lo derrotas, derrotamos al segundo archidemonio del juego y con eso terminamos formalmente la exploración de la Torre del Atria. Aquí ya terminamos el mundo 3-3.
Por eso te decía que lo hicimos de inmediato, porque ya después de derrotar a los devoradores de hombres, ya al derrotar al viejo monje, ya es muy sencillo. Entonces ya lo derrotamos, regresamos otra vez al nexo, ya terminamos formalmente con la Torre del Atria y deberíamos o podemos ya entrar o vamos a entrar de hecho al mundo 4-2. O sea, ya vamos a empezar a explorar más el altar de las tormentas, pero antes de eso vamos a hacer un farmeo. Y ahora esto sí, te digo, es opcional en el sentido de que si no lo quieres hacer ya, o sea, en este momento, no hay ningún problema, lo puedes hacer más adelante, pero sí necesitamos que lo hagas en algún momento. Digo, si no quieres hacerlo ahorita, adelante, o sea, pasa al siguiente video pero toma en cuenta que en algún momento regreses aquí para hacerlo. Entonces, ahorita te voy a explicar lo que vamos a hacer y si quieres hacerlo de una vez, adelante, para ya tener ese objeto. Vamos a hacer lo mismo de siempre, matar a nuestro personaje, recolectar nuestras almas y te voy a mostrar de nuevo la tendencia de los mundos. Ahora sí ya te vas a dar cuenta que el mundo 2 y el mundo 3 ya están en blanco puro. O sea, ya lo logramos. Todavía tenemos algunas cosillas que hacer y más en el mundo 3 porque ya es blanco puro, ya tenemos algunos eventos que podemos activar, pero aún no lo vamos a hacer, eso es más adelante. Vamos primero a dejar todo en blanco puro y ya después nos empezamos a hacer todas esas cositas secundarias que sí vamos a hacer. Pero bueno, ya tenemos dos mundos en blanco puro. Ahora, vamos a empezar el farmeo de la piedra de cuchilla pura o la Pure Blade Stone en inglés. No te preocupes tanto, te digo, ya no está tan complicado hacerlo en este juego, ya no es tan tedioso. Entonces, mira, nos vamos a teletransportar al segundo camino, bueno, a la segunda piedra del mundo 4, a 4-2, que es donde derrotamos al juez. Y de ahí vamos a avanzar así como, esto ya es como que empezar a explorar el mundo 4-2, pero no lo vamos a explorar al 100, nada más vamos a hacer un farmeo. En el siguiente video ya vamos a entrar a este nivel formalmente y ahora sí ya explorarlo, recolectar, matar jefes, lo mismo. Pero bueno, mira, equípate tu anillo de la avaricia, ahora sí nos va a servir muchísimo. Y te digo, es una situación ganar-ganar. O sea, si no lo quieres hacer ahorita, no hay ningún problema, pero ten en cuenta que en algún momento lo tienes que hacer. El anillo de la avaricia lo que va a hacer es que cuando lo traes equipado, los enemigos van a soltar más almas al morir. Entonces, como estamos farmeando y vamos a matar a un enemigo en específico para que nos suelte un material en específico, nos va a servir. Mira, te vas a tirar sobre este puente hacia la izquierda. Ve hacia abajo cuando veas esta antorcha, ahí es donde te puedes tirar. Tira, te vas a subir dos veces este set de escalera. Mira, una vez, toma este objeto aquí, no se te olvide. Es un alma, pero bueno, el punto es llevarlo. Y vas a subirlo otra vez. Y aquí a la derecha, este muro de aquí, mira, donde está esa como fuente, ese muro es falso. Lo golpeas, entras y ahí vas a ver una calavera de ojos rojos. Ten cuidado porque estas calaveras son poderosas. Pero el punto es que la vas a atacar desde lejos y la vas a matar. O bueno, el punto es que la mates. O sea, si no tienes los hechizos o tu personaje es otro tipo de construcción, el punto es que la mates. Aquí es donde vamos a farmear y con ella vamos a farmear la piedra de cuchilla pura. Vamos a estar en el loop entre matándola, regresando a la piedra, matándola, regresando a la piedra, hasta que nos suelte la piedra de cuchilla pura. Entonces, mira, saliendo de aquí al fondo, antes de caer al abismo, hay un objeto, lo tomamos. Te voy a mostrar el recorrido hasta el punto en el que regresas a la piedra, pero ahorita te voy a explicar cómo regresar de una forma más sencilla. El punto es que recuerdas esto, ten cuidado. Esta lagartija, si la puedes matar y puedes recolectar, ten cuidado porque hay muchas mantarrayas aquí alrededor que te van a estar lanzando sus lanzas de cristal. Entonces, el punto es, si la puedes matar, bueno, si no, mira, se me fue, se escapó y en lugar de desaparecer, cayó hacia el abismo y pues murió allá abajo. Pero mira, este es el camino de regreso. Aquí, antes de regresar a tu izquierda, hay un arco. Llévatelo, pues ya estamos aquí. No lo vamos a utilizar y este arco, pues sí requiere bastante destreza para usarse, pero bueno, aquí está un arco, es un arma nueva. También recolectamos este otro objeto y mira, ya regresamos al inicio del nivel. Entonces te subes por las escaleras, tocas la piedra que es la que te llevaría al nexo o a cualquier otro lado, teletransportate al mismo lugar. O sea, vas a teletransportarte igual a 4-2. Se va a volver a reiniciar todo el mundo y ya reviviste a la calavera de ojos rojos que tenemos allá abajo. Entonces vas a volver a hacer todo el recorrido completo. Vas a recorrer todo este pasillo, te vas a tirar a la altura de donde está la antorcha, está aquí a tu izquierda. No hay problema si caes un poquito antes o un poquito después de la antorcha. Esa caída no te va a matar. Subes a donde está el muro falso y vas a eliminar a la calavera y otra vez. Vas a eliminar, esta es la segunda vuelta. Entonces vas a eliminar a la calavera así con tus magias como siempre. Vamos a ver qué te suelta. Ojalá sea una piedra de cuchilla pura. Pero en la segunda vuelta, nada más en la segunda vuelta, va a volver a aparecer la lagartija de cristal. Entonces si te la quieres llevar de una vez, adelante. O sea, te digo, es muy opcional lo de las
las lagartijas de cristal, pero pues en la segunda vuelta nada más, ¿eh? No creas que cada vez que te vas a reaparecer en este mundo o a reiniciar el mundo va a volver a aparecer la lagartija, nada más es dos veces. La primera a mí se me fue, se cayó al abismo y la perdí. Y en la segunda ocasión, aunque absorbí el ataque de una de las lanzas de cristal, de todos modos sí logré matarla. Y me dio también una piedra pura aquí. No es la que buscamos, esta no es, pero pues de pura suerte me soltó otra variante de la piedra pura de la luna. Entonces, pues, estuvo bien, qué bueno. Pero, o sea, esto es opcional, ¿eh? O sea, en la segunda pasada por aquí siempre va a volver a aparecer la lagartija, pero solo va a ser dos veces. Ya en la tercera ya no, y ya ni siquiera lo sigas intentando. Regresamos a la piedra, le decimos que nos queremos teletransportar al mismo lugar. Va a reiniciar todo el mundo, regresamos a donde está la calavera de ojos rojos y hacemos el mismo proceso. Todo el camino nos tiramos por el puente a donde está la altura de la antorcha, subimos las escaleras, rompemos el muro falso, llegamos a eliminar a la calavera, pero en esta ocasión y de aquí en adelante vas a matarte. O sea, lo que vas a hacer por al menos estar recorriendo todo el camino hasta la piedra y reiniciar el mundo es matarte. Si estás en forma de fantasma, y por favor, solo si estás en forma de fantasma, mátate. Eso no va a afectar para nada la tendencia del mundo porque estás en modo de fantasma. Entonces matas a la calavera, tomas lo que sea que te dé y te vas a matar. O sea, vas a correr hacia el fondo del abismo, corre de aquí de la puerta hasta el fondo y tírate por ese precipicio. Si te caes así, en ese lugar, así derechito de saliendo de la puerta, tus almas van a aparecer justo en la escalera antes de llegar contra la calavera. Mira, aquí te revives, haces todo el recorrido otra vez, no te lo voy a mostrar, mira. O sea, no te pasa nada si te mueres mientras eres fantasma, no afectas la tendencia del mundo. No te preocupes por eso. Si eres fantasma, por favor, si eres humano, no lo hagas. Pues, pero el punto es que eres fantasma, no te va a pasar nada. Si eres humano, regresa al nexo, mátate y entonces haces este recorrido. Y mira, van a aparecer tus almas aquí. Si te mataste así corriendo pues, sobre este precipicio, entonces tomas tus almas. No se te olvide tomar tus almas antes de volverte a matar, porque si te vuelves a matar y no tomas tus almas, vas a perderlas. Entonces ten cuidado, toma tus almas, activas a la calavera, matas a la calavera y te tiras al precipicio. Eso te regresa a la piedra del inicio del nivel, reinicia todo el nivel y puedes volver a hacer el recorrido de ir con la calavera. Te digo, no es tan difícil en este juego farmear la Pure Bladestone o la cuchilla de piedra pura. Modificaron bastante la tasa de obtención de este objeto, entonces no te preocupes, no vas a estar mucho tiempo haciendo esto, pero el punto es que si lo hagas, te digo, si no lo quieres hacer ahorita ya, no hay ningún problema, pero sí hazlo en algún momento. Mira, te digo, el punto es eso, recoges tus almas, matas a la calavera, agarras lo que sea que te dio la calavera, te tiras al abismo, te regresas a la piedra y haces otra vez el recorrido. Entonces, el punto es hacerlo. Mira, yo me tardé exactamente 27 intentos antes de que me soltara la piedra de cuchilla pura. Eso fue alrededor de entre 30 y 40 minutos. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que no vas a estar aquí más de una hora. O sea, el que te suelte la piedra, te digo, no es tan común, pero tampoco es tan raro. Entonces, sí es un material raro que te sueltan las calaveras, pero tampoco va a ser así de que, uy, vas a estar aquí toda una vida como en el Demon's Souls original. Mira, esta es la pasada, te la estoy dejando así tal cual toda completa, porque esta fue en la que ya formalmente me dio la piedra al final. Te digo, fueron 27 veces. No me tardé tanto, entonces te digo, hay personas a las que le sale en la tercera, en la cuarta, entonces no te preocupes si te digo, es una situación ganar-ganar porque esta piedra sí la necesitamos y aparte vas a farmear una muy buena cantidad de almas. Mira, tuve más de 100.000 almas después de todo el farmeo que hice aquí. Entonces, hazlo, o sea, yo te recomendaría que lo hagas ya. O sea, te digo, no lo necesitamos hacer ya, pero sí necesitamos que al menos en algún momento tengas una piedra de cuchilla pura. Entonces eso sí, ¿eh? Es muy importante que sí tengas una. Si quieres el platino, sí ten una. Lo que vamos a hacer con esa piedra es, ¿te acuerdas que en este mismo mundo, en el mundo 4-1, hay un cuervo? Y el cuervo te intercambia objetos. Le vamos a intercambiar la piedra de cuchilla pura por un anillo. Más adelante te voy a explicar cómo hacerlo, en dónde exactamente te voy a recordar la ubicación del cuervo y cuando lo hagamos y qué anillo nos da. Pero para eso la queríamos. Te digo, no es necesario que lo hagas ahorita ya, en este momento. No, si no quieres hacerlo ahorita, bueno, pasa al siguiente video. Pero en algún momento hazlo. Lo hicimos ahorita porque pues ya vamos a entrar al mundo 4. Pero antes de entrar ya a explorar formalmente el mundo 4-2, hicimos este farmeo, ¿no? Para ya quitarnos esto de encima. ¿Lo vas a tener que hacer en algún momento? Sí. Si lo tienes que hacer ahorita ya, no, pero te sirve sí, porque también vas a tener muchas almas a tu disposición después de este farmeo, entonces te sirve. Yo te recomendaría que lo hagas ya, pero si no, no hay ningún problema, puedes hacerlo en cualquier momento antes de terminar el juego. Sí te lo recomendaría que no hagas esto en New Game Plus, porque la calavera ya va a ser más poderosa después de una vez. Entonces eso es todo lo que teníamos que hacer ya hasta ahorita.
En el siguiente video ya vamos a explorar 4-2. No sé cuántas almas te pudiste recolectar de todo tu farmeo. Entonces, como no quiero ponerte en desventaja, porque ahorita con todas las almas que recolectamos, pues sí pudiera subir muchísimos niveles. Pero mira, por lo menos para dos niveles más sí te debió salir. O sea, con ese farmeo para dos niveles más sí te debió salir, aunque sea para dos niveles más. Le voy a aumentar dos de, más de resistencia, porque en el siguiente nivel sí vamos a necesitar o vamos a utilizar más la espada que las magias. Entonces necesitamos un poquito más de resistencia así para tener más estamina y ser un poquito más eficientes con la espada. Pero bueno, eso es todo por este video. Espero te haya servido y nos vemos en la siguiente sección.